extrañar, se te va a antojar. El yap, y pues ya iniciamos un video más. Hoy el bicolor se hace presente en las peleas de Warrior Boxing. Ira. Y si el bicolor se encuentra presente en esta ceremonia del pesaje, pues Salsas del Primo también. Estoy aquí momentos antes de la pelea, el pesaje, donde checan a través de esta báscula, pues cuánto pesa cada participante, cada peleador. Pero yo, pues ya saben que soy bien metiche, voy a meterme hasta los corazones de cada boxeador. Le voy a preguntar por qué pelea, hace cuánto tiempo que peleó, cómo fue que llegó aquí. Pero eso y mucho más, más adelante en el video. Salsas del Primo presenta Ira. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Ira, ahora sí, ¿qué creían todos mis enemigos? Ya estoy bien parado con mi compadre Jonathan el Titán. ¿Cómo estás, compadre? Ay, pues otra vez, pero salúdame más despacito, güey. ¿Cuántas caras no han destruido esa mano, compadre? No, ya arriba de 16. ¿16? ¿16 peleas llevas entonces? En total llevo 21 peleas, 16 knockouts y una derrota. Oye, compadre, ¿cómo fue esa idea desde niño decir, yo soy bueno para los trompos? Pues es que mi papá era boxeador también. Yo inicié a la edad de 12 años y pues me gustaba pelear en la calle. Entonces llegamos al deportivo, empezamos a ganar peleas amateur y dije, yo me quiero dedicar a esto, quiero ser campeón del mundo. Cuéntame un poquito para la raza que ignora un poquito ese tema del campeón Super Mosca. Sí, es que mi división es el Super Mosca, son 52 kilos, 115 libras. Ya estamos clasificados en la FIB, en el número 1, y vamos sobre el campeón Yerwin Ancajas, filipino del Team Pacquiao. Yo creo que aproximadamente en enero o febrero disputamos el título mundial en Las Vegas. La mejor de las suertes, compadre. Y bueno, la suerte es para cualquiera. Éxito, que es lo que yo de corazón te deseo. ¿Eres regiomontano o de dónde eres? Potosino, pero ya llevo muchas peleas aquí en Monterrey, entonces me siento también regiomontano ya adoptado. No, y ni cómo alegarte, compadre. Imagina, donde me llegue a pelear contigo, que si eres o no eres, mejor la dejamos en que si eres, ¿eh? Sí. El mejor de los éxitos, compadre, y pues toda la raza y mis amigos de Salsas del Primo, te deseamos que el próximo año seas el supercampeón Mosca. No, muchísimas gracias. Andamos bien preparados, vamos a hacer una excelente pelea. Estamos listos para las grandes ligas, hay nuevo campeón del mundo y Salsas del Primo. Ira. Compadre, yo pues muy a huevo llego a supercampeón zancudo, pero esa es otra historia. Compadre, tus redes para ir viendo cómo te preparas en tu gimnasio y eso. En Instagram estoy como Titán_Rodríguez, en Facebook Jonathan Rodríguez Valles y mi página es Titán_Boxing. Ahí está, mi compadre Jonathan, el Titán. Ira. No, compadre, ahorita que ya terminó la entrevista, déjame platicarte. Aquí donde me ves jodido, feo y desmadroso, yo ya había peleado una vez con un boxeador, compadre. Manches. Sí, no, me lo traía, el jab, y lo traía puro pan y agua el vato. Hombre, le saqué un sustote. Ay, ¿por qué lo golpeaste muy fuerte o qué? No, porque el vato me golpeó, güey, y me caí, el vato se asustó, creyó que me había matado. Bañado. Bueno, pues ahora sí, bien acompañado por Mariale. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ya lista. Ansiosa. Bueno, oye, pues ya sabemos lo que vas a hacer el día de mañana, que para ti y para muchos es muy importante verte en acción. Pero yo tengo una pregunta de fan. ¿Cómo fue que una mujer le guste esa onda de la pelea? O sea, cuéntame, ¿cómo fue esa inquietud desde niña? Mira, yo soy de Ciudad Obregón, Sonora, tierra de campeones, de Chávez, del Siri Salido, del Tyson Márquez, y veía el box con mi papá. Entonces mi papá me fue metiendo como que esa idea, no me dejaba pelear, y yo soy de Sonora, me vine a Monterrey, ya que vine para acá dije, pues, cada quien que haga su vida, y me animé. Luego pasé por una depresión muy fuerte, el box me sacó adelante, y desde ahí se convirtió en mi ancla, y pues nada, como que dije, bueno, voy a hacer una pelea amateur, ok. Y luego me tracé otro objetivo, de ahora quiero ser campeón del torneo, ok. Y ahora estoy aquí en el profesional, o sea. Y estás a nada de darle un giro importantísimo en tu carrera. ¿A qué crees que se deba el éxito que has llevado hasta hoy en día? Pues yo creo que es éxito de mucha gente, o sea, toda la gente desde que empecé a boxear, que me han enseñado muchísimas cosas.
hasta pues siempre estar pegada con el equipo de trabajo. Y pues la verdad es que yo creo que es la pasión, que me gusta tanto, que para mí pues sí es bien difícil, levántate a correr, a las pesas, vea que te den unos super madrazos en los sparrings, pero pues al final como que me hace feliz y eso es. ¿Has peleado con hombres? Pues o sea, hacemos... Dentro del deporte, ¿no? No queremos saber lo de los novios. No, pues tenemos que hacer sparrings diario y hay pocas mujeres, la verdad. Entonces los chicos nos apoyan pues a las mujeres, pero obviamente no te tiran la mano como deberían porque anatómicamente ya la llevan de gana. Claro. ¿Cuántos años tienes? Porque te ves bien morra. No, hombre, tengo 32 años. ¡La madre! Sí, mi primer pelea amateur fue a los 23. Todo el mundo me decía, ¿ya para qué? Ni al caso. Y yo, oye, pues nomás me quiero probar. Y pues yo digo que mientras te sientas bien, Tyson acaba de pelear a los 55. ¡Claro! Sí, pero pues sí, ya estoy relativamente grande para el deporte, digamos. Pero también tengo la ventaja que soy mujer. Y no hay tanta competencia como en los hombres, que hay, o sea, en Emil, ¿no? Boxeadores. Hay infinidad de boxeadores. Nuestros mejores deseos, cada que te subas a ese ring y pues la neta te juegues la vida. Por el simple hecho de ser mujer, ya eres una super mujer. Entonces, gracias. Mis amigos de Salsas del Primo ya están por llevarte esa salsa que... ¿Cuál es la que te gusta? Ya prometí, la de guacamole. Esa es la que te gusta. Sí. ¿Con qué la has probado? Con taquitos, pero no me hables de comida hasta que me pese. Bueno. Esa es otra historia. Tus redes para ir viendo cada proceso en tu camino. Pues me pueden seguir como Mariela Espinosa. Ahí en cualquier lado estoy. Me la paso hablando de boxeo, escribiendo de box, porque aparte también escribo en revistas y todo, porque es mi vida. Es. Que Dios bendiga tu vida y ahí luego te mando la de guacamole. Ira. Gracias. Pues ahora sí, cuídense, nenas, nenorras. Ira. Estoy con mi compadre, Neider. ¿Qué onda, Neider? ¿Cuántos años tienes? 19 años y andas en los chingadazos. ¿Quién te inspiró para entrarle a esta onda del box? Empecé con mi papá desde los 7, más o menos, 7 años. Y era de que me entrenaba porque él trabajaba en ratillos, un ratillo, muévete y sales a correr. No, ya está, corría a la calle y todo. Y ya después me metí a un gimnasio, a los 10, duré un año. Y para los 12 fue cuando me metí a mi primer torneo, que dije, esto está bueno, están buenos los trancazos. ¿Cómo le haces para no sentir tanto ese golpe, güey? Es mental, yo creo que todo es mental. Si te enfocas en el que te está doliendo, va a seguir doliendo más y es mejor tirarlo allá para que se vaya. No pensar en eso y seguirle. Pero todo golpe duele, pero es todo mental, ya que uno... Todo es mental. Sí, así me pasaba a mí cuando me aventaban la chancla a mi mamá. Sí. Era mental. ¿Cuántas peleas ya llevas? Esta va a ser mi sexta pelea, llevo cinco peleas, 2 empates y 3 victorias. Bueno, todos apoyar a mi compadre. Y el mejor de los éxitos y sobre todo mucha salud y mucha, mucha energía, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ¿cómo te sigo para ir viendo cómo entrenas y todo en el Instagram? Neider Valdés, ahí estamos en Neider Valdés, sí. Mucho éxito, compadre. Vale, gracias. Y ahí nos vemos, bañado. Cierren las puertas, señores, que me encuentro con un campeón nacional. ¿Qué digo campeón? Campeón, dijo mi tío que no fue a la escuela. Mi compadre Arturo García, campeón estatal y nacional del WBC, ¿eh? Amateurs pasó. ¿Cómo estás, compadre? ¡Arturo! Estás bien, gracias a Dios, aquí bien. Ahorita vi que te quitaste la camisa, compadre. Oye, nomás hazle así, nomás para que se papee la raza, ¿eh? Mira nomás, ¿eh? Este vato no tiene lavadora en su casa, ¿eh? Este lava a mano. Mira, te voy a enseñar yo nomás para que no te vayas. Perdón si te humillo, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo te caería unas costillitas de esas con la salsa verde del primo, ¿eh? No. ¿A qué edad iniciaste en esta onda de principalmente soñar con ser boxeador? La verdad, desde los 10 años tengo practicando box. Siempre fue como la veía la tele y veía de que no, cómo me llamaba mucho la atención. Y pues desde los 10 años mi papá estuvo primero enseñándome, primero me metió a cómo tirar golpes y luego ya después de un año ya fue donde me llevó a un gimnasio y fue donde yo dije, no, es mi deporte, la verdad. ¿Pero tu papá boxeaba o tenía el conocimiento?
Sí, mi papá cuando estaba joven, él practicó y fue cuando me dijo, mira, pues vamos, y me empezó a enseñar él ahí en la casa. ¿Y tu mamá qué decía? No, mi mamá, pues no, al principio era como que, ay, no, mijo, no. Pero pues siempre es de las que va a las peleas y es la que más escucha la porra. No ocupo tener porra, con mi mamá tengo. Claro, oye, y créeme que a ella le ha de doler más cada que te llegue un golpe, ¿no? No, sí, sí, no, y de hecho gano los torneos y se acaban las peleas y me abraza y empieza a llorar conmigo de que no, mijo, qué bueno que no te golpearon o no, mijo, gracias a Dios saliste bien debajo de así. Y no, la verdad siempre el apoyo de mi mamá y de mi papá. Ya me contaron que eres campeón estatal y campeón nacional. Cuéntame, ¿cómo fue? No, fue la verdad muy emocionante, algo inolvidable para mí. Y pues, gracias a Dios, salí con el título. No, pues ese título ya nadie te lo va a quitar. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19. 19 años, entonces el mejor de los éxitos para que no se lo vayan a perder y apoyen aquí a mi compadre, ¿eh? Vamos por unos taquitos, pero con salsa del primo, ¿cómo ves? No, ahorita me querían con ganas. Bueno, el sábado, porque luego vas a subir de peso y no vas a poder pelear. Está bien, no, pues espero ver los taquitos ahí. Ok, ya está, bañado. Ahora sí, amigos todos, ¿verdad? Amigos todos, ¿verdad? Porque donde se enoje uno, no, cállate la boca. Eso y mucho más estamos a punto de vivir en la pelea de Warriors Boxing. Para que no se lo pierdan, el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes. Diviértanse y recuerden que antes de cada pelea, acuérdense de eso que me platicaron cuando eran niños y soñaban con llegar a ser lo que hoy ya son. El mejor de los éxitos y gracias a Salsas del Primo por invitarme. Bueno, a mí no me invitaron, pero tampoco me dijeron que no viniera. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Rápidamente el nombre para que la raza los ubique ya que traemos el cubrebocas. Arturo García. Mariale Espinosa. Jonathan Titán Rodríguez. Neider Valdés. Kevin Contreras.